Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una compra que hice en eBay. Como saben, me gustan los cuchillos y lamentablemente la cortapluma que tenía hace un tiempo atrás me la robaron en un robo que tuve en noviembre del año antepasado y no la había recuperado. Tampoco quería gastar mucho dinero y empecé a hacer búsqueda en eBay. Voy a hacer un link en la descripción del video aquí abajo en donde pueden ver cómo hacer búsquedas en eBay y buscar las mejores ofertas. Y di con esta cortapluma, es una cortapluma Victorinox, con la particularidad que no estaba buscando la clásica cortapluma Victorinox roja, sino que estaba buscando algo en azul, en blanco, en negro. Sin embargo, blanco, negro y rojo son como las más conocidas. Y por lo tanto, cuando di con esta, dije, me enamoré, el precio era bueno, se supone que es usada, yo la estuve revisando. Y no se ve para nada usada, el plástico no está para nada gastado. Trae todos sus accesorios como son la pinza, el mondadiente. Y aquí, en este modelo, por lo menos algo que me impresionó, nunca había visto en una cortapluma Victorinox, lo siguiente. Debajo del sacacorcho hay un lugar en donde tengo un alfiler. Los alfileres, todos sabemos, por lo menos la gente que sale harto de camping, que son muy útiles para sacar espinas junto con la pinza, si es que no queremos utilizar el cuchillo y abrir la herida un poquito más profunda. Yo creo que todos los que salimos harto también lo hemos hecho, porque en estas herramientas no viene un alfiler, sin embargo, en este caso sí viene. Como les comentaba, ni siquiera al parecer, por lo que estuve revisando, el filo ha sido retocado, a pesar de que es usada. Es genuina, tiene todas las características, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, de la autenticidad de esta cortapluma. Es bastante barato, no puedo dejar un link porque, como les digo, fue un remate en eBay que logré dar con él por las búsquedas que hago. Lo que sí puedo hacer, como les dije en un principio, es mostrarle o dejarle los videos en donde explico cómo trabajar con eBay para dar con cosas como esta. A modo de comparación, porque la única cortapluma que tengo extra, que estoy vendiendo y todavía no termino de vender, es esta Bowker Tech Tools. Obviamente es mucho más grande, mucho más pesada. Vamos a hacer una comparación de peso. La Victorinox pesa 74,39 gramos. Y la Bowker, a pesar de que tiene cachas de fibra de vidrio, pesa 177,8 gramos, que son aproximadamente casi 100 gramos más. Pero obviamente tiene más herramientas. Veamos algunas otras cosas. La estoy vendiendo, voy a dejar un link al video donde la estoy vendiendo. Pero una de las cosas que me interesa, porque el acero es similar, sin embargo, quería mostrarles el diámetro. Lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer un zoom. El diámetro del cuchillo es mucho más gruesa la Bowker. Les voy a mostrar todas las herramientas que trae. Bueno, trae el cuchillo grande, el cuchillo chico, ya les mostré los accesorios, sacacorcho, ya se los mostré, el punzón. Y trae algo que para mí es importante, por lo menos cuando ando de camping, es algo para cortar madera, que en este caso es una sierra. Y los sospechosos de siempre, que son el abrelatas, el destapabotellas, incluyendo sus destornilladores y el accesorio para pelar cables. En lo básico, yo creo que no se necesita mucho más que eso, en comparación con esto que cuando, por lo menos en mi bolso de pesca, donde he necesitado un alicate, finalmente en vez de estar usando la Bowker Tech Tools, estoy usando una Leatherman. Voy a dejar un link en la descripción del video de la Leatherman. Eso era todo lo que tenía que contarles. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.